Retorno de Nuevo Bloque con la información para esta noche. Alcaldes que no cumplan con dar eutanasia a los canes callejeros serán denunciados por omisión de funciones. El motivo es evitar la proliferación del montavirus de la rabia. A partir de este año, todos los alcaldes de la provincia de Arequipa deberán de dar la eutanasia a todos los perros callejeros con el fin de evitar la proliferación de la rabia canina en la ciudad. Caso contrario, las autoridades ediles serán denunciadas por omisión de funciones por el Ministerio Público. Es correcto, el Ministerio Público tiene pleno conocimiento y cada autoridad tiene códigos que llevar, tiene normas que cumplir, ¿no? Cada quien hace lo suyo. Nosotros vacunamos, los señores alcaldes controlan todo esto que significa justamente el manejo de perros vagos que no tienen dueño y que obviamente son los que están haciendo que la enfermedad, a pesar de los esfuerzos nuestros, todavía se mantenga en. El gerente regional de salud recordó a todos los alcaldes que están amparados bajo la ley jurídica de canes para eliminación de los perros vagabundos, esto tras verificar que algunos animalistas y parte de la población se oponen a la entrega de la eutanasia, sin saber que una mordida de un can con el mortal virus podría provocar un nuevo caso de rabia humana. Buenos, llamémosles cuidadores de canes, pero lo que no podemos estar en desacuerdo, porque sería primero una irresponsabilidad de gente que echa a la calle a la mordedura de perros infectados con el virus de la rabia. Es más, podríamos tener hasta mayor irresponsabilidad, porque si lo botamos a la calle a nuestra mascota, lo pueden contagiar y más bien pueden morder al interior de nuestro propio hogar y ocasionar hasta rabia humana. La denuncia por omisión de funciones deberá de ser presentada por el Ministerio Público cuando se diagnostique un nuevo caso de virus de la rabia y certifique que el perro infectado sea un can callejero. Pero ellos han empezado ya conversaciones que les competen y obviamente la idea es de que pasemos a la responsabilidad de cada familia. O sea, los perros que están bajo el cuidado de las familias y que deben una paternidad responsable, bienvenido por ello. Pero los canes que están siendo también mordidos por otros canes que en estos que se les conoce como canes vagos, es la responsabilidad de los señores alcaldes y ellos ya saben perfectamente qué hacen. El pasado martes la gerencia de salud diagnosticó el tercer caso de virus de la rabia en la ciudad de